Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, hoy toca nuevo capitulillo de Ghost of Tsushima, concretamente el capítulo sexto de nuestra aventura. Bueno, voy a contaros un par de cosillas, ¿vale? Como os comenté, nos vamos a centrar única y exclusivamente, haremos alguna misión secundaria opcional, pero prácticamente la grabación de la serie va a ser en modo historia, ¿vale? Estamos en el acto 1, tenemos todavía que reclutar a la señora Masako, es la misión que vamos a hacer hoy. Tenemos que reclutar a los Ronin sombreros de paja, ¿vale? Y forjar la herramienta para escalar los muros del Castillo Kaneda. El Castillo Kaneda se encuentra... Espérate, a ver... Uy, va, que me he ido con el mapa. Ahí, por cierto, aprovecho para deciroslo ya, y os lo enseño en el mapa, que tiene pinta de que tiene como 3 zonas. Izuhara, Toyotama y Kamiagata. Joder, perdona, pero es que es japonés y tampoco es que sea yo, ¿vale? Muy experto, ¿vale? Entonces, tiene pinta que va a tener como 3 actos, cada uno centrado en un territorio, ¿vale? Veréis que tengo algunas cosillas exploradas que he estado haciendo un poquito fuera de cámara, ¿vale? Una de las misiones secundarias es bastante curiosa porque nos habla de la leyenda de Tadayori, que es una armadura que por lo visto es la releche. Esta a lo mejor la hacemos también, ¿vale? Como misión secundaria. Y luego, pues prácticamente lo que ya habéis visto en el punto. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, un territorio mongol, bueno, un campamento, cruce el arco de piedra, que podemos hacer también, ¿vale? A ver, son muchas cosas, la serie van a salir muchos capítulos si nos dedicamos a grabar todo. Entonces yo me voy a centrar en modo historia y alguna cosilla opcional importante, ¿vale? Algún campamento, alguna cosilla, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, si queréis, este pequeño campamento que hay aquí, ¿vale? Lo vamos a fijar, seguir ubicación, ¿vale? Y después vamos ya directamente a el relato de la señora Masako. O si no, mira, ya que os he hablado del tema de la armadura esta, que es una armadura que es legendaria, Tadayori, pues vamos a hacer la misión secundaria a ver qué pasa, ¿vale? Ah, antes de que se me olvide, tenemos activados ya los viajes rápidos. En los campamentos que liberamos, pulsando triángulo, ahí lo veis, viaje rápido, ¿vale? Como veis, si vamos a otro campamento que hayamos desbloqueado por aquí, por ejemplo, ahí también podríamos hacer viaje rápido. Es más, nos dice también si tenemos mejoras, tanto en el trampero como en el mercader, como en la artesana de arcos, ¿vale? Y luego, bueno, pues un par de misioncillas secundarias que he hecho yo sin mucha cosilla. He subido un poco, por ejemplo, el desvío perfecto sanador, no sé si os lo había enseñado, pero he cogido este también, desviar flechas, ¿vale? Para que cuando te disparen, los desvíes, ¿vale? Y luego en evasión hice esta también, el ataque en carrera. Vas corriendo y le pegas un golpe con el cuadrado, ¿vale? ¿Y más cosillas? Pues sí, en las posturas, por ejemplo, también he asegurado, he desbloqueado una nueva postura, que es la postura del viento, que es ideal para los enemigos que tienen hacha o lanzas, ¿vale? Que, bueno, hacha o lanzas, en realidad son lanzas con una cabeza de hacha, bueno, algunos tienen cabeza de hacha, otros no, ¿vale? No viene muy bien, ¿vale? Y he desbloqueado también la patada tifón fortalecida, que permite, como veis, sacar disparados a los enemigos con un patadón que salen volando. También cogí esto, lo del torrente de 4 ataques veloces. Un combo de 4 golpes, ¿vale? Para los del escudo. Muy bien, pues esos son los avances que he hecho un poquillo fuera de cámara y explorar, sobre todo abrir el territorio. ¿Dónde está nuestro caballo? Vale, y para allá. Venga, empecemos. A ver, vamos a situarnos en el mapa. Todo recto, ¿no? Vale, pero tenemos que seguir por los caminos. ¡Rápido, Nobu! Vamos, Nobu. Hacia el próximo campamento de Mongol estamos a 900 metros. Vamos por aquí. Me está gustando bastante el juego. Me recuerda, de hecho, ya lo he comentado alguna vez. Me recuerda a Far Cry. Salvando el tema de la ambientación y demás. Algunas mecánicas son muy similares. Tema de campamento. Temas de misiones secundarias que hay a tutiplén. Mundo libre, por así decirlo. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que habéis detectado? ¿Qué es lo que habéis detectado? A ver. ¿Quién me está viendo? Vale. Me ha visto alguien, ¿no? Por cierto, descubrí que podemos luchar a caballo también. De hecho, mira, ese que viene del escudo. ¿Lo veis? Que viene muy bravucón. Le vamos a pegar primero un flechazo de fuego. A ver qué tal. Ahí va, vamos para allá. Por cierto, he mejorado lo de la flecha de fuego. Puedo llevar 6 ahora. Mira, ese va. Mira cómo arde con las flechas de fuego.
Eso es. Que te queman los pies, chicos. Mira, mira, mira. Oh, bestial. Venga, no sé si queda alguno. Que se quede a caballo. A ver. Es un lancero, ¿no? Vamos. ¡Ahí va! Me ha dado un golpe al caballo, claro. Esa es la historia. Quieto. Vale, seleccionamos el estilo. Lo tenemos. Venga. ¡Ahí va! ¡Un arquero! Vale. Para arquero. Arco. Hay otro ahí. Hay dos, ¿no? Vale. Vamos corriendo. Ese es el golpe como dos. Perfecto. Muy bien. No sé si en algún caso. Espera, había un arquero por aquí. Ese es el primero. Vamos a registrarlo. No tiene nada, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo estos aquí? Trasteando, haciendo alguna de las suyas. Vale, no hay nada, ¿no? Venga, vamos a buscarlos. Importante sobre todo, chicos, el tema de los animales, la caza, que también, como os he comentado, también venía de Far Cry. Hay que cazar pieles de animales para mejorar, pues por ejemplo, lo que he hecho, mejorar el número de flechas de fuego que puedo llevar. Oye, ¿dónde están los cuerpos de todos? Aquí, de todos los que había acabado. Importante la caza. Lo que pasa es que en el mapa no te indica dónde hay enemigos. Yo creo que es como un poco aleatorio. A lo mejor más adelante se desbloquea. ¿Queda alguno por aquí? Yo creo que allí. No, esto es aquí un cadáver de una. Vamos a ver qué hace. Bueno, ya vamos al caballo. ¡Caballo! Vamos, Nabu. 500 metros hasta el cruce arco de piedra. Más enemigos. Que empiezo a estar un poquito harto, Voy a pasar. Los enemigos que no vayan saliendo, voy a pasar un poco de ellos. Porque si no, al final. Por aquí. Debe ser un pequeño campamento enemigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que bajar. 300 metros. Cruce del arco de piedra. ¿Qué era eso? Cuidado, Nobu, que me empieza a hacer cosas raras. Quieto, quieto. A ver. Vamos, Nobu. Vale, ahí hay uno a caballo, ¿no? Hay un tío a caballo ahí. No tengo flechas de fuego, ¿no? Espérate. Aquí lo mejor es. Vamos a ir. De incógnito. Vale. Comenzar el enfrentamiento. No. A ver si le puedo coger desde el caballo. Conseguido. ¿No me deja? Joder, ellos me tiran de un golpe y yo necesito 800. Muy mal eso. A ver. Para estos casos. Toma. Mierda, me he atontado yo sin querer. Muévete, muévete. Uno fuera. Vamos a poner atontado. Mierda, me ha dado nada loco. Mónica mucho. Fuera. Venga. ¿Quién es el siguiente? ¿Un espadachín? No, vamos a por el de la lanza. Este mismo. No pongáis pesados, ¿eh? No os pongáis pesados que os lío con las flechas. Que me lío con las flechas.
Mierda. Muy difícil apuntar mientras se está moviendo. Mira, se va. Eso, eso, dejadme. ¿Te quedas quieto y todo? Podrás que flechazo. Seco. Vamos. Otro fuera. Fuera. Venga. Espérate, que este está languideciendo, ¿no? ¿Hay uno por aquí languideciendo? Sí. Perfecto. Ahora sí. Limpiará. Guarda. Vale, ¿y el caballo? ¡Nobu! Vamos, Nobu. Anda, mira, tenían un prisionero aquí. Vamos a liberarlo. Aguanta. A ver, el caballo se pone en medio y no veo. Genial. No veo con el caballo. Quemaron mi granja en la senda del río. Vale, no vemos nada, chavales. Solo vemos el caballo. Podréis ver a sus hombres desde los acantilados. ¿Veis lo que os decía de la cámara? Hay veces que se le va la almendra. Nos pasa en el combate también. Venga. Vale. Buen chico. Buen chico, Nobu. Estamos cerca del fuerte ya. Allí. Venga, eso es. Vamos, cruce del arco de piedra. Territorio mongol, muy bien. Primero vamos a otear. A ver, tenemos. Los tiradores son los primeros que nos tenemos que quitar. Vale, pero son pocos. Uno, dos, tres, vale. Pues venga, arco. Flecha normal para no llamar la atención. No me ha visto nadie. A ver. Mira. Mierda. Vale. Los dos tiradores fuera. Lo que pasa es que solo me queda una flecha, ¿eh? ¿Vienen? Vamos a ocultarnos aquí. Me están buscando, pero no saben dónde estoy. Fuera. A ver, ese es uno de escudo. ¿Solo hay uno? Dos. Ese es un líder, ¿eh? ¿No? No, es un gorilón de esos, un gigante. Vale, se va. Muy bien. Vale. Bueno. Derrota a los mongoles. Llega al punto de encuentro. Faltan 40 metros. Recompensa. Desequilibra porta escudos con ataques pesados. Postura del agua. 0 de 3. Vale. A ver, desequilibra. Mira, mira, se sube. ¿Tengo flecha de fuego? No, es lo que me vendría bien. Y tampoco tengo bomba. Vale. ¿Dónde está el líder mongol? Vale, debe estar ahí dentro. Vamos a echar un vistazo primero. Tuve una flecha desde aquí. El líder mongol. Vale. Allí hay un tirador. No tengo flechas. Espadachines. No veo al líder mongol. Es posible que sea ese de ahí. Ese es el líder mongol. Vale. Bueno, tenemos como dos partes, ¿no? Del campamento. Vamos a despejar primero esto. Lo que pasa. A ver. Tengo que hacer que vengan a por mí, cara a cara. Por lo menos para desequilibrar los del escudo. Vale, tranquilo. El punto de encuentro puede esperar. Mira, está solo, venga, vamos a hacer un enfrentamiento contra este. ¿Dónde vas?
Vale. Al resto de los escudos ya los mato de la otra manera. Vamos a ver. Hemos dicho que teníamos buscar y observar al líder mongol, derrotarlos a todos y desequilibrar a los portaescudos con ataques pesados. Postura del agua era. Vale. Técnicas, posturas. Postura del viento, postura del agua. Vale, con el triángulo. Vamos a ver. Tengo que dejarme ver. Así que vamos a dar una vuelta por aquí. Voy cogiendo cosas para que me vean. Lo que pasa es que tienen que ser los portaescudos, ¿eh? Vale, esos son portaescudos. Ahí viene uno. Venga, vamos. Vení para acá. Venga. Vamos. ¿Queréis subir arriba? Vale. ¿Cuántos vienen? Un huevo. Vale. Déjate caer. Eso es. Bien. Y déjate caer. Venga, que venga los del escudito. La lanza no. Quiero los del escudito. Lo único que tengo es el kunai. Toma. Venga, tú. Vamos. Ahí. Los dos muertos, vale. Pero no he desequilibrado ninguno de los del escudo. A ver esto. Ahí. Ahí me la he debido cortar, lo he desequilibrado ahí. Bueno, no os preocupéis por la batería. Ahí. Que eso yo creo que no es desequilibrar, eso es romper la guardia. Vamos, mira, está tiritando. Vamos. Creo que esa parte del campamento ya está despejada, ¿no? Y yo me vendría bien algunas flechitas. Cero tres, no, pues no me la ha contado. Es que a lo mejor no tengo la habilidad, cuidado. Es que a lo mejor no tengo la habilidad. Hemos dicho técnica del agua. Desequilibra. Daño. Mantén triángulo y luego pulsa triángulo para realizar un aluvión. Ah, claro, ya sé por qué, coño, que no estoy con la postura del agua. Estaba con la postura. Vale. Bueno, no pasa nada. Claro, decía yo, digo, coño, sí, sí, la tengo. Bueno, pues necesito más de los escudos, así que por ahí voy a atraer la atención de alguno. Claro, no estaba con el estilo del agua. Estaba con el del viento. Para sacar esto van a ser espadachines. Ay. Mira, ese es de escudo, ¿no? Cucú, vamos. Venga, ven. Eso es. Vamos a ver. Si. Ahí me ha contado uno. Bueno, uno fuera. Venga, ¿alguno más con escudo por aquí? Vamos. No tengáis miedo. Ahí hay dos más. Ay, pero ese es espadachín. Pues si eres espadachín no me vales. Así que, cuchillazo. Vale, allí arriba hay otro. ¿Este es con escudo? No, ese es el líder. Vale. Bueno, vamos a salvarle. No, quieto. Observar al líder. Vale, líder observado.
Vale, me quedan 8 todavía. Para la postura de la luna. A ver, chaval, ven para acá. Venga, vente para acá que no nos dispare el arquero. Eso es. Vamos tú y yo cara a cara a algún sitio. Por aquí. Anda, mira, si hay un pintamonas aquí. Genial. Un golpe más dado. Campeón. Mierda, me he caído. Venga, aquí. En el agua, para que quede espectacular. Vamos. No, ahí no. Ah, mira, te puedes esconder de los enemigos. Vale, tengo que cambiar. Espera. Ahí. Vamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? Vamos. Ay, condenado. Vamos. Buen intento. No, cuidado. Perfecto, líder muerto. Me faltan 7 nada más. Vale, pero ya no me va a salir lo del escudo. Hay un guardia más por ahí. Pero vamos. Bueno, seguramente se podrán repetir los campamentos. A ver, ¿quién es? No, un arquero, no, hombre. Eso son minas. Oso tú. Soso tú. Vale. Vamos a subir a ver si hubiera cositas para coger aquí. Hay veces que hay flechas y eso. Nada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tienen estos en el campamento. Un caballo que no quiero para nada. Hierro. Estoy consiguiendo muchos materiales. Mira, munición. Genial. Tengo ya de arco. 8 y 6, vale, voy a tope. Más hierro por aquí. Tengo muchos materiales de estos. Imagino que para fabricar nuevas armas. Mira, artefactos. Colecciones, artefactos mongoles. Este es lo que he conseguido, mira. Sí, son un coleccionable que hay. Ya lo veis. Muy bien. A ver, más cositas por aquí. Más hierro. Recuerdo que es exactamente igual que Far Cry. Que en Far Cry, por ejemplo, mira, mejoras disponibles en la tienda. Vale, de ropaje. Mira, y hemos abierto este trozo. Más ubicaciones y otro campamento aquí. Cruce de aguas caudalosa. Pero nosotros nos vamos ya a la misión. Vale. A 1,5 km. Vamos a ver si hay alguna cosilla más por aquí. Sí, mira, mucho material para coger. Hierro, madera de tejo. Aquí para pasar. Tengo que conseguir, me lo dejasteis en comentarios, una mejora de las habilidades de fantasma que te desbloquea como una especie de bomba para distraerles. No es la bomba explosiva que tengo, sino se imagino será la bomba de humo, que te permite lanzarla o algo para hacer ruido y distraerles a los guardias y atraerlos. Eso me va a venir muy bien. Venga. Estás aquí. Vamos. Nabu. Ese es mi Nabu. Ese es mi Nabu. Bueno, pues tal como estamos, todo recto. Así que... venga, cabalgar. ¡Arre, Nobu! Nobu, no, Nabu no, Nobu. Eso. Mansión Adachi. Vamos a conocer a la señora Masako. ¿Sois cobardes? Vamos. ¿Quién es el primero que quiere un reto? Son 4 dragonzuelos de poca monta. Venga, campeón. Bueno, ¿vosotros qué? ¿Sois todos espadachines? Pues espadachines, espadachín. Venga, vamos. Hay un arquero también, ¿no? A ver, ¿quién mira primero? ¿Tú? Siguiente. Cuidado, lancero. El lancero es... mierda, puñetero arquero. Vamos. Vale,
pasar. A ver. Fuera. Abajo. 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 Abajo, Basito. Vale, perfecto. Puntito, ¿no? Tu leyenda crece. El viento inexorable. Determinación máxima aumentada. Genial, ya tengo 5 barritas de determinación. Y la vida un poquito también. Muy bien, eso está muy bien. A ver, nueva arma fantasma. Mira, bomba de humo. Para liberar una densa nube de humo a tus pies, hacer que los enemigos te pierdan de vista. Eso está bien. La bomba pegajosa. Atraer la atención del enemigo. El carillón, este es. Vamos a ver. Los guardias investigarán los ruidos raros. Un repique podría distraerlos o atraerlos. Vale, perfecto. Es lo que decía. Te lo digo. Muy bien. ¿Dónde está Nobu? Vamos. ¿Vamos bien? Sí, 1,4 kilómetros. Está retirado, ¿eh? Lo bueno es que cuando te salen cosas en el camino, puedes pasar con el caballo y cogerlas al vuelo. Bueno, son muy pesados. Toma. Ahí te quedas. Pesado. Guarda la espada. Que si me pongo a matar a todos los enemigos que me van saliendo por el camino, no llegamos en el capítulo de hoy, ¿eh? A la mansión de la señora... ¿Cómo se llamaba? Masako. Solo me voy a parar. ¿Quién es? Nah, 4 o 5 pintas, bueno, pasando ya. Solo me voy a parar si veo animales salvajes para las pieles, ¿vale? ¿Vamos bien? Vamos bien. 300 metros. Hay muchos grupos de mongoles por aquí sueltos, patrullando. Mira, eso es un oso, me parece, ¿no? Sí. Pues al oso hay que acabar con él. No, no es un oso, ¿no? ¿Es un oso? Sí, es un oso, sí. Vale, perfecto. Este me va a dejar pieles, que es lo que necesito. Pues 5 pieles. Mira, equipo actualizado. Tenemos equipo actualizado. Esto seguramente en un campamento no nos lo dirá. Tenemos 4 mejoras de trampero disponibles. Vale, venga, sigamos. La mansión está a 700 metros, pero tengo que rodear esto. Si hubiera más animales salvajes por aquí... ¿Qué es eso que hay? ¿Son ciervos, no? ¿O qué es esto? ¿Esto qué es? Sí, pero los ciervos no me vale para nada acabar con ellos. ¡Rápido, Nobu! Si es jabalí, sí me vale. Los jabalí sí me vale. Ahí no puedo subir. Tengo que rodear. Vale, me acabo de meter en un callejón sin salida. ¿Puede ser? No, vale, bien. Por aquí. Flores. 400 metros, venga, ya se debería ver la mansión. De bambú tengo también. Mira, un campamento de truanes. No, enfrentamiento, déjate. Este vamos a tirar de fantasma. Vamos a probar si queréis el gadget nuevo que hemos desbloqueado. ¿Os parece? Arco corto, como. A ver. Vamos a ver, espérate un momento. Es que a lo mejor no tengo. ¿Dónde estaba? Fantasma. Esto. Lanza una pequeña campana que atrae la atención del enemigo. L2 más para seleccionar el lanzamiento. L2 más cuadrado para equipar el carillón. Vale. L2 más cuadrado. Lo que pasa es que ahí
¿Me pone la flecha? ¿Le doy más cuadrada? ¿Para equiparlo? A ver si es que no... Claro, no tendré en el inventario. A ver, equipo. Disparo veloz. ¿Dónde aparece el carillón? Aquí. Tengo 4 de 4. Consultar mejoras. Ah, mira, en el trampero voy a tener una mejora. Vale, pero es solamente cuando voy en modo fantasma, ¿no? Por lo que veo. Accesorios. Vale. Entonces... A lo mejor no me deja equiparlo por eso. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. No quiero comenzar el enfrentamiento. A ver si puedo hacer un salto de aquí y pillarlo. Ahí. ¡Toma! ¡Abajo! Son arqueros. ¡No saldrás de esto! Uy, cuidado que me quemo, ¿eh? Al pasar por encima de... Venga. ¿Nobu? Saldremos de esta. Siempre. Que sea positivo. Está la mansión. Está, debería estar a 200 metros. Se debería ver si es una mansión grande y tal. A ver. Allí. Bueno, mansión. Bueno, sí, puede ser. El lugar del clan Adachi. La señora Masako estará aquí. ¡Señora Masako! ¡Guerreros del clan Adachi! ¿Hay alguien aquí? ¡Señora Masako! Aquí había un lío. Soy Jin Sakai. ¿Qué ocurrió aquí? Alguien entró a la fuerza. Una Naginata. Usada por mujeres del clan Adachi. Lucharon para defender a su familia. Vale. Intentaban escapar. Sacaron a los niños a través de la ventana. Qué espabilado es, ¿eh? Saqueada, pero sin indicios de violencia. Bueno. ¿Quién era nada más? A ver. ¡Matadlo! ¡Uy, va! ¿Quiénes son estos? ¡Fuera! ¡Voy contigo! ¡Una batalla! Son. Toma, pitámonas. ¡Y la señora Masako! ¡Confesad dónde está! ¡Vamos! Tres pintamonas. A ver qué tiene. No este. Eran mongoles, ni bandidos. Ah, ni mongoles ni bandidos. ¿Qué ocurrió aquí? Vale. Si alguien sobrevivió, puede que escapase a caballo. Comprobaré los establos. Vale. Espera un momento, voy a terminar de explorar por aquí. A ver. Provisiones. No hay nada más, ¿no? Provisiones. No hay nada más. Cuero. A ver, vamos a ver por aquí. Establos vacíos. Alguien tomó los caballos. Sangre seca. A ver, mira, hay huellas. Huellas equinas. Alguien huyó de aquí. Dejaron rastro. Pues habrá que seguirlo. Huellas. Perseguían al jinete. Vale. Por aquí se mete. Mira, más huellas. Los arqueros le dieron caza.
El jinete era hábil. Sabía cómo confundirlos. ¿Huella por aquí? Sí. Se van viendo flechas, huella. Un caballo. Mira, este caballo era del clan Adachi. Lleva días muerto. Señora Masako, soy yo. Jin Sakai. Ninguno salió de Komoda, dijeron. Mi esposo. Murió defendiendo nuestro hogar. Como un guerrero. Hogar. ¿Por qué vinisteis? El clan mongol capturó al señor Shimura. Si vuestro clan se une a mí, podremos salvar a mi tío y vengaros. El clan Adachi murió. Masacrado por nuestro propio pueblo. Traidores. ¿Por qué matar a los que prometieron protegerlos? Pretendo averiguarlo. Lo haré con vos. No permitiré que demoréis vuestros asuntos por los míos. La familia de samuráis es asunto mío. Sé lo que significa ser el último del propio clan. No me responsabilizaré de vuestra muerte. No lo haréis. Conmigo. Muy bien, sigamos a la señora Masako. Si vamos corriendo, tardaremos menos. Luché con hombres en vuestra casa. Estaban esperando para acabar lo que empezaron. La noche en que mi esposo e hijo se enfrentaron a los mongoles, aparecieron los asesinos. Mi hermana cogió a los niños y huyó. Yo me quedé a luchar con las esposas de mis hijos. Nos superaban en número. Y luego fui la última en pie. Así es como acabé yo en Komoda. Para mí, no acabó ahí. Los enterré aquí, con el resto de nuestra familia. Vale. Tumbas recién hechas, sí. Honrar a los muertos. Intenté salvarlos, mas los asesinos los atraparon en la carretera. Los mataron. Mi hermana. Mi nieta. Hasta la pequeña Natsu. Acababa de nacer. Todo lo que pude hacer fue enterrarla con su madre. Esto nunca debería haber pasado. Mi hermana debería haber yacido con su esposo en el norte. Pero al menos está con familia. Vale. Me está vibrando el mando. Eso ya sabéis por qué es, ¿no? Porque habrá algún tipo de coleccionable por aquí o algo. Vení. A ver, por aquí vibra. Templo dorado. Un segundito, a ver si doy con ello. Mira, me está vibrando más. Por aquí tiene que estar, lo que estoy buscando. Un segundito. Venid aquí. Cuidado que se mosquea. ¿Será esto? Sí, los grillos. Son todos los coleccionables. Vale, ya ha dejado de vibrar el mando. Venga. Voy, señora Masako, se enfada usted. Por favor. Lamento que estuvierais sola en esto. No estoy sola. Los asesinos aún viven.
merecen la muerte. Claro que sí. Me avergüenza cada momento que los asesinos caminan libres. ¿Qué haces ahí? Pero no podéis culparos. Pero es mi deber castigarlos por ello. Ayudaremos a vengarse. A ver. Tendréis que entrar sin mí. Buscad al monje llamado Sogen y contadle el destino del clan Adachi. ¿Qué tramáis, señora Masako? Consentid a una viuda. Cuando hayáis hablado con Sogen, dad con la herrera. Está reparándome algo. Quiero que lo tengáis vos. Haré lo que pedís. Gracias. Os esperaré al otro lado del templo. Vale. Templo dorado, nueva localización. Tenemos que buscar a Sogen. Sogen. ¿Quién es Sogen? Señor Sakai, es un gran honor. ¿Estáis al mando aquí? Me considero más un siervo, mi señor. Os ruego que me llaméis Yunshin. Hice de este templo un refugio para nuestro pueblo. Correré la voz. Si no pueden llegar hasta aquí, también hay campamentos por Ariake. Les envío toda la comida de la que puedo prescindir. Es bueno saberlo. Busco a uno de tus hermanos monjes, un hombre llamado Sogen. Creo que barre la tarima del templo. Gracias, Yunshin. Sigue con tu buena labor. Vale, ha dicho que estaba barriendo la tarima del templo, ¿no? Un monje que está barriendo. A ver. Señor Sakai. No. Tú no eres, ¿no? No estás barriendo. Bueno, ahora lo buscamos. A ver. Permitidme refinar vuestra armadura. ¡Hombre! ¡Una herrera! Esto pues vendría a la señora Masako. Me dijo que reparabais algo que quería que yo tuviese. La armadura. Es una de las mejores en las que trabajé. Permitidme que la busque. Armadura de clan Samurai. Una armadura recia que perteneció a un hijo de la señora Masako. Bueno. ¡Qué chulada, tío! Vale, pues nos la vamos a poner, sí. Reduce todo el daño una cantidad media, aumenta la salud una cantidad moderada. Recibir daño otorga un 15% de determinación. Comparada con esta, rastrear artefactos, viajar y sirva un 20%. Vale, es que esta es más para buscar los coleccionables, los ropajes de viaje. Vamos a ponerla. Eso es, la armadura esta. Vale, ah, por cierto, me la voy a poner junto a una de estas que tengo, banda del guerrero, por ejemplo. Esto es simplemente detalle estético, ¿vale? Yo creo que queda mejor la azul, pero bueno, vamos a poner la roja. Ahí está. Se ajusta a vos a la perfección. La calidad es incomparable. Os será útil. Mas si algo no es de vuestro agrado, puedo hacer modificaciones. Solo preciso los materiales adecuados. Gracias. Vale. Algo para cada tipo de armadura. Vamos a hacerle una mejora. Metiéndole 250 de provisiones y 10 de lino. Frustrará. ¡Madre mía, chaval! Refuerzos y un casco, tío. Adiós. Vale. A ver, este nos dará una misión secundaria, seguro. ¿Visteis las aves, señor Sakai? ¿De qué aves hablas? De las doradas. Su canto evoca tiempos más sosegados. Ah, las favoritas de mi madre. Decía que conocían la isla mejor que cualquier otra criatura. ¡Cuánta razón, mi señor! Si no fuera tan peligroso, las seguiría. A saber qué quieren mostrarme. Quizá yo haga lo propio, mas te aconsejo que esperes a que las aguas se calmen. Así haré, señor Sakai. Gracias. El monje que barre. Vale. Ha dicho el templo y yo me he ido al edificio grande ese. Este es el monje que barre. Ahora vamos con una armadura como Dios manda. ¿Verdad que sí? A ver, ¿me dejas hablar contigo o no? Ahí. ¿Soy Sogen? Lo soy. Soy Sakai. Un samurái. Vivo. Traigo nuevas de la señora Masako. Atacaron al clan Adachi. Solo ella sobrevivió.
Los mongoles. Traidores. Nuestro pueblo. Qué horrible. ¿Ha pasado alguien sospechoso por el templo? ¿Hombres armados? No que haya visto, más. Mis deberes me mantienen ocupado. Hacedle saber a la señora Masako que puede refugiarse aquí. Gracias por todo. Faltaría más. Muy bien. Anda. ¿Y esto qué es? ¿Un icono de un regalo? A ver, ¿qué es esto? Hablar. ¡Señor Sakai! Me alegro de verte. ¿Te llamabas Gonjiro? Serviste al señor Nagao. Fue un buen hombre. Lamento su pérdida. Me honra que recordéis a este humilde sirviente. Somos muchos los que os debemos la vida. Barrunto que nuestra lucha no ha hecho más que empezar. Y por ende queremos ayudar, mi señor. La gente ha empezado a hacer donativos. Y aquí os los entrego. Gracias, Gonjiro. A ti y a todos los que habéis contribuido. Seguiremos donando lo que podamos, conforme se vaya corriendo la voz de vuestras victorias. ¡Que los kami os guarden del mal! Esos saqueos disponibles. Vale. Vamos a recoger. Guerrero de mirada furiosa, creada para un orgulloso samurái de Tsushima. Vamos a ver. Anda, una máscara. Es solo para el detalle estético. Mira, esta tiene... Esta, la voy a poner. Equipar. Ahí está. Joder, cómo vamos equipados ya, ¿eh? Venga. Vale. Habla con la señora Masako. Vamos. Bambú. Ah, me estoy alejando, está en el otro lado. Vale. 100 de provisiones me han dado. Pues está muy bien. Está en el otro lado del templo, verdad que me lo dijo. ¿Qué era eso? Ahí. Provisiones. Tenéis la armadura. Se ajusta bien. Perteneció a mi primogénito, Shige Sato. Es un honor. Hablé con el monje. ¿Qué dijo Sogen? Os ofrece amparo en el templo. Para que los asesinos sepan dónde encontrarme. Hay que moverse. ¿Creéis que Sogen está tras la masacre? Visitó mi casa justo antes que los asesinos. El miserable era su batido. Eso no prueba su culpabilidad. No, pero se gana mi sospecha. Sogen llegó de Kamiagata a principios del otoño. Cuando supo que los mongoles planeaban su invasión. El complot para destruir a mi clan requirió precisión, planificación. Y una guerra que cubriese la perfidia. ¿Dónde está el monje? Ahí está Sogen yéndose con prisa. Sigamos al lobo hasta su cubil. Vaya, vaya con el Sogen. Podemos bajar por aquí. Ahí está. Vamos a ir de forma sigilosa. Me enviasteis para espantar al monje. Entraría en pánico, cometería un error. Ahora nos lleva a sus amigos. No os alejéis, que no nos vean. Sogen, ¿para dónde vas? Me vería alguien yéndome. Ocultaos. ¿Nos ha visto? No lo creo. No. Posible. Se está yendo. Vamos.
Desde aquí le tenemos localizado bien. Venga, ahora. Pasa corriendo al otro lado. Eso es. Y por aquí. No, no nos estás viendo, pues están mirando nada más el... Ciervos, eso es, dirección equivocada. ¿Para dónde vas, Sogen? Vale, te veo. Allí arriba. Vamos tras esas piedras con el tronco. Una casa. Vale. Ajá. Acerquémonos. Ve a la izquierda adelantada de la posada. Masako está vivo. Tiene a un samurái. Ah, ese debe ser el que mató a nuestros hombres. Idiotas. Ahora saben que estoy en esto. ¡Tenéis que encontrarlos! Bajo la voz. Me voy dentro. No volváis hasta que estén muertos. Ellos asesinaron a mi familia. Dejad al monje. El resto morirán. ¿Me buscabais? Fuera. ¡Por el clan Nadachi! A ver, ¿qué tenemos? ¡Para chines! Venga, tú, el del escudito. Ven para acá. Tú, el de la lanza. Eso es, ven aquí. Joder, me han tumbado. Vale. Vamos, arriba. El primero. Fuera. Venga, el de la espada. Sogen está en la posada. Vamos. Vale. Eso es.
¿Dónde está el condenado Sogen? Arriba. No tienes a dónde ir, Sogen. Destruiste al clan Adachi. Solo era un mensajero. ¿Para quién? El saber no acaba con el sufrimiento. No sabes nada de lo que es sufrir. Masako. Enterré a mi familia uno a uno. Tardé días. Mas a ti te dejaré para los lobos. Lo queremos vivo, para saber a quién sirve. El mundo cambió. Los visionarios han de lidiar con ello. Los que se interpongan serán apartados. ¡Solo eran niños! ¡Masako! No. No iba a hablar jamás. Necesitamos información. Habrá algo que podamos usar. Buscad fuera. Me ocuparé de esto. Buscadme cuando acabéis. Eso, por ahí, registra la posada. ¿Qué había ahí? Nada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Examina. Si acabaron los víveres, llevarían un tiempo aquí. Provisiones. Examinar. Un pergamino. Nombres. Y un símbolo. Sogen, Sadao, Mai, Kajiwara, Omura. Quizá Masako los conozca. Vale, ahora le preguntamos. ¿Algo más? Por aquí nada, ¿no? Vámonos. ¿Encontrasteis algo? Algo hemos encontrado. Pero primero voy a echar un vistazo por aquí, que hay más cosillas para coger. Provisiones. Una casa. A ver, en esa casa. Lino. A ver. ¿Se puede entrar? Sí. Provisiones. Flores. Pequeño horno de piedra. Más lino. Vale. Venga. ¿Encontrasteis algo? Unos nombres. Con un símbolo. He visto el mismo sobre esos hombres. No lo había visto antes. Un clan rival. Pretendiendo tomar el control. Tenemos que pararlos. Lo haré. No podréis sola. Cuando mi tío se entere, no descansará hasta que los traidores paguen por sus acciones. Ayudadme y acabaremos con los que os lastimaron. Juntos. Cuando vayáis a rescatar a vuestro tío, estaré allí. Gracias, señora Masako. Hasta entonces estaré ocupada. Eres un buen caballo, Nobu. Vale. Vale. Solo nos falta reclutar a los Ronin sombreros de paja y forjar la herramienta para escalar los muros del castillo Keneda. Vale. Esto es lo que hemos desbloqueado. Vale. Muy bien. Vale, bueno, pues a ver, echemos un vistazo al mapa. Estamos en este punto. Nuestra siguiente misión. A ver. Tutsu, sangre en la hierba, diario de Jin. Nuestra siguiente misión es reclutar a los Ronin sombreros de paja.
¿Dónde estáis? Los Ronin sombreros de paja. A ver, ¿sonarán estos? Vale, esta es la otra misión que tenemos. Estos son los Ronin. Sí, los Ronin sombrero de paja. Vale, vestimenta Ronin, anda. Bueno, pues esta será la siguiente misión que haremos, chicos. Ya en el próximo capítulo, eso sí. Por mi parte nada más, mandaros un saludo. Seguimos con Ghost of Tsushima. Ahora, como veis, mucho mejor equipado. Pedazo de armadura lleva el tío. Un saludo, amigos, cuidaos.